Hace unos días le dábamos a conocer sobre la inauguración de la clínica de especialidades dentales que se ubica en Apizaco y para conocer bien y tener claros cuáles son los beneficios para las personas, cuántas comunidades se verán beneficiadas con esta, con esta clínica de especialidades. Bueno, recibimos aquí... A la directora de esta clínica de especialidades dentales, ella es Luz María Martínez Sánchez. Bienvenida. Carla, buenas, buenas noches. noches, gracias por el espacio. Y bueno, como vatinadamente lo dices, eh, estamos inaugurando ya esta clínica, ¿no? Eh, gracias al, al objetivo muy claro que tiene nuestro señor gobernador, el licenciado Mariano González Arur, de eh, poner a Tlaxcala en el rumbo. Eh, de la modernidad y de dar servicios de excelencia, pues se ha creado esta nueva clínica, ¿no? En base a la demanda eh, eh, tan grande que tenemos de los servicios, bueno, pues se gestionó durante estos cuatro años hacer esta nueva clínica para tener servicios ya de especialidades, no solo de odontología general, sino de especialidades también. ¿Cómo era el módulo? Así, ah, el módulo anteriormente eh, solo daba odontología uh -huh. general. Empezamos a implementar eh, odontopediatría porque era muy necesaria la, uh -huh. la atención para los chiquitos. Y bueno, entonces, eh, viendo todas estas necesidades, eh, se implementó también poner en más especialidades como son endodoncia, uh -huh. cirugía maxilofacial, vamos a tener un periodoncista, uh -huh. endodoncia y otros odontopediatras. Para hacer eh, eh, una odontología más conservadora. Porque lo último que queremos es que los pacientes pierdan algún órgano dentario, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, el beneficio va a ser muy grande para toda la población. ¿Y ya están funcionando? ¿verdad? Así es. Eh, eh, se inauguró el 16 de septiembre y bueno a partir del 21 que teníamos fecha lo adelantamos para el 18. Empezamos a funcionar desde el sábado porque nuestros pacientes así lo, lo uh -huh. solicitaban y, y bueno ya está funcionando la nueva clínica. Y además es tecnología. Así la es. última tecnología, ya digital. Ya todo es digitalizado, los equipos tienen eh, lo más moderno en tecnología. Tenemos cámara intraoral donde le podemos mostrar a los pacientes mm. qué es lo que le vamos a realizar, dónde están los problemas en su boca, para que él tenga toda la confianza de que le estamos haciendo un, un tratamiento como tal. ¿no? Y además tenemos el ortopantomógrafo, que es para tomar radiografías eh, panorámicas, que son uh -huh. de mucha necesidad, y somos el único centro de servicio eh, al público en general, desde el de, de sector salud, que cuenta con este tipo de aparato. Y, y va a ser una opción eh, a través del Seguro Popular con servicio gratuito. Así es. Eh, todo el que cuente con su con póliza de seguro, de seguro Popular puede llegar y se le van a dar todas las atenciones que requiera en una, dos, tres sesiones las que él necesite para dejar su boca totalmente sana. ¿Y para los que no cuentan con el seguro popular? Eh, las cuotas de recuperación tenemos tabuladores que son realmente muy económicos. Uh -huh. Te puedo poner el caso de que un tratamiento integral para un chiquito con uh -huh. coronas y pulpotomías y eh, tratamiento integral eh, puede salir a nivel particular entre 5 o 6 mil pesos. Y bueno, si no cuentan con el seguro popular, a lo mejor le salen 800 pesos. Uh -huh. Esta es la gran diferencia. Claro. Y con Seguro Popular, bueno, pues todas las atenciones serán gratuitas. Claro. Y finalmente, ¿cuántas personas se verán beneficiadas? Bueno, las comunidades a las que está beneficiando directamente. Claro. Esta clínica. El antiguo módulo tenía una capacidad de alrededor de 2.200 consultas por mes. Ahora las vamos a incrementar casi a 3.000 consultas. Uh -huh. Y bueno, nosotros somos un área de influencia para alrededor de 19 comunidades, de 19 municipios. Entonces, nos llegan pacientes de Guamantla, Tlaxco, de todos los lugares que son eh, de alrededor. Incluso esta clínica, por la tecnología con la que cuenta y posteriormente con la certificación que esperamos obtener, eh, ya se tomará como una clínica regional de atención ah, bien, bien. de especialidades. Sí. Y finalmente, ¿dónde se ubica los horarios donde las personas puedan ya, ya dirigirse? Porque ya está en operación. Así es. Eh, nos encontramos en la calle Ollameles 101, esquina con Yoacán. En la segunda sección de Santanita Anita que en el municipio de Apizaco, Tlaxcala. Ahí vamos a estar a la orden. Tenemos un amplio servicio de horario. Es de 7 de la mañana, uh -huh. inicia el primer turno, el, eh, hasta las dos y media. El segundo turno entra a la 1 de la tarde y termina a las 8 de la noche. Y contamos con jornada acumulada, sábados y domingos de 8 a 8. Ah, perfecto. Bueno, pues le agradecemos que haga aquí la invitación con el auditorio a que asista claro. para, para atenderse. En en esta nueva clínica y bueno pues por supuesto conocer todos los beneficios muchas gracias gracias gracias, gracias a directora ustedes. buenas noches, buenas noches.